el caso de un personaje bien conocido, el presidente de la mayor banca española, un personaje llamado Emilio Botín, que como ustedes saben fue procesado hace cierto tiempo, no a título personal, pero a título de presidente del Santander, porque en aquel momento se descubrió unos productos de opacidad fiscal que significaban, se evaluaban en 600 millones de euros de estafa. La jueza de la Audiencia Nacional llamó a declarar... Una jueza llamada Teresa Palacios le llamó a declarar al señor Botín y le dijo, venga usted, porque no veo claras las cuentas. Esto es un expediente de 600 millones de euros, pero lo tengo arbitrado en cuatro subexpedientes, el primero de los cuales supone 124 millones de euros. Venga usted a declarar, pero tráigase consigo los 124 millones de euros, porque si no veo clara su declaración, usted se va a regresar a su casa, pero los 124 millones se quedarán aquí a título de depósito hasta el momento de la sentencia. Como el señor Botín, es amante de su libertad, acudió raudo y veloz a la Audiencia Nacional. El señor se dio cuenta que los 124 millones no le cabían en el bolsillo y entonces cogió una furgoneta blindada de su banco y se acercó el furgoneta a la Audiencia Nacional. Él se supone que subía al segundo piso, la furgoneta se quedó en planta baja, de lo cual nos informaba puntualmente un periódico al día siguiente, cuando nos decía ayer hubo un Botín dentro y otro fuera de la Audiencia Nacional. <laughs> Muy bien. La jueza le dijo al señor Botín, mire, usted ya ha declarado, pero como que no veo clara su declaración, regresese usted a su casa, pero los 124 millones aquí. Muy bien, el señor Botín dejó los 124 millones, pero la jueza no los quería tener en el cajón, porque esto más bien es peligroso. Y entonces lo que hizo fue decidir que este dinero fuera a parar a la cuenta corriente que el juzgado tenía abierta. ¿Dónde? En el Banco Español de Crédito, filial del Santander, presidido en aquel momento pues, por una persona bien conocida llamada Ana Patricia Botín, hija de la anterior. Cuando los periodistas vieron este verdadero escándalo, eh, se dirigieron al que entonces era ministro de Hacienda, un señor cuyo nombre ustedes recordarán, llamado Pedro Solves. Y le dijeron: Mire, señor Solves, ¿qué dice la jueza? Que parece que el señor Botín está sacando al área público alguna cantidad de dinero. Se supone que usted, como responsable de las finanzas del Estado, acudirá en persecución del señor Botín. ¿Qué dijo en aquel momento pues el señor Solves? Yo a Botín no le pienso perseguir jamás. Es una persona honrada, una persona honorable, una persona amigable, una persona estimable, una persona fantástica. ¿Por qué el señor Solbes se manifestaba de esta manera? Yo no sé si es amigo o no es amigo de Botín. La verdad es que tampoco me importa. Pero uh, lo que era evidente es que el señor Solves era en aquel momento el responsable económico de su partido político. Y todos los responsables económicos de todos los partidos políticos, de derechas, de centro y de izquierda, saben que han de estar bien con los bancos porque por lo menos una vez cada cuatro años deben empezar su campaña electoral. Y cuando empiezan su campaña electoral deben recurrir a los bancos para que les avancen dinero de crédito para financiar la campaña. Y saben perfectamente estos responsables económicos que cuando el presidente del gobierno disuelve el parlamento, han de empezar algo que podríamos llamar Vía Crucis. Y este Vía Crucis empieza por primera estación en el Banco de Santander, por segunda estación en el Banco de Bilbao, por tercera estación en La Caixa y últimamente y por cuarta estación en el Palau de la Música Catalana. Y entonces, esta gente lo que pretenden pues es encontrar su financiación. adecuada. Y en consecuencia, el señor Solves debe conocer bien aquella expresión que dice nunca muerdas la mano del que te da de comer y por tanto nunca morderá la mano del señor Botín, nunca recuperaremos el fraude fiscal, nunca podremos